dimos explicaciones sobre el proyecto que se presentó para ratificar en la legislatura la adenda al consenso fiscal que se celebró el año pasado y que se acordó con la mayoría de las provincias argentinas y el gobierno nacional en el marco de la aprobación del presupuesto 2019, que si recordamos era en sus inicios de la primera propuesta que había presentado el gobierno nacional para alcanzar el equilibrio, incluía un montón de ajustes a las provincias patagónicas y que en virtud de este acuerdo que se logró, se lograron evitar esos ajustes, como por ejemplo en la zona austral para los jubilados, o en el subsidio al gas a la zona patagónica, o otras remesas que envía Nación en forma automática a las provincias, como el Fondo para Viviendas, el FONAVI. Y gracias a esa gran discusión que se dio y a esos acuerdos que se alcanzaron, se acordaron algunos ítems que implicaban un incremento en los ingresos para que la gente no viniera exclusivamente por el lado del gasto. Entre ellos, que fue el que más se debatió en la sesión de hoy, es aquel que tiene que ver con que todas las provincias apliquemos la retención del impuesto a las ganancias sobre los empleados públicos, aquellos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias, que en todo el país hay un 15% de los trabajadores, los que más ganan, que están alcanzados por este impuesto, se aplique correctamente sin hacer interpretaciones provinciales o sui generis que permitían no retener como corresponde el impuesto a las ganancias. Así que eso fue, estuvieron presentes los gremios, la verdad que se dio una discusión. Lo único que estamos acordando o presentando a la legislatura para aprobar es esto que acordamos con el resto de la provincia, que no hay más ni menos que cumplir la ley de impuesto a las ganancias, que es una ley nacional. Una de las cuestiones planteadas por los gremios y por los legisladores de la oposición es ¿por qué se hace ahora y no antes? Bueno, tiene que ver con los compromisos asumidos, con el compromiso asumido con el resto de las provincias y con la nación, que todas se ven afectadas. Si el impuesto a las ganancias no se está recaudando bien, eso afecta los fondos de coparticipación, y los compromisos hay que cumplirlos y hay un ida y vuelta. La verdad que se han ido cumpliendo gradualmente cada uno de esos compromisos. Otros de los puntos firmados en el consenso fiscal tiene que ver con normas sobre transparencia, con la articulación con los municipios para que cumplan con estas normas de transparencia o de responsabilidad fiscal, y la verdad que tenemos una agenda, son muchos los puntos. Este es uno que teníamos pendiente y que obviamente el gobierno nacional y el resto de las provincias estaban muy interesados, y bueno, forma parte de esos compromisos asumidos, y por eso es que estamos en la situación.